Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Empoderadas. Por estos días, en Chile, el escenario ha cambiado mucho. Tal vez hoy día tendríamos que estar hablando de que somos la sede de la COP25. Efectivamente, nos quedamos sin este gran evento, pero eso no significa que no estemos participando. Por eso hemos invitado a nuestra Seremi de Medio Ambiente, Vicky Gasmuri. Te doy la bienvenida, Vicky. Muchas gracias por estar en Empoderadas. Muchas gracias, Militza. ¿Cómo están nuestros amigos mirando de Empoderadas, mirándonos a través de las pantallas de Quinta Visión? Bueno, Vicky, gracias por estar acá. La verdad que para todos ha sido una pena, pero tal vez es un proceso por el que nuestro país tiene que pasar. Todos esperamos que después de esta crisis salgamos fortalecidos como país. Pero ustedes han seguido trabajando porque el cambio climático, con crisis social o sin crisis social, está, y es justamente Chile un país que ha estado liderando este tema, ¿verdad? Y hoy día en España se llevó a cabo la COP25 y donde nosotros igual tuvimos una relevante participación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Así es. Si bien, tal como lo contabas, Mili, ya no somos sede física de la COP, estamos muy agradecidos con las Naciones Unidas que nos pidieron permanecer llevando la presidencia de la COP. Es por eso que nuestra ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, está en Madrid liderando las conversaciones y el ponerse de acuerdo en temas tan importantes como el cambio climático, los desafíos que nos impone, y también cómo la salud de los océanos es absolutamente relevante para la especie humana en su conjunto. Por lo tanto, esto fue una decisión con mucho dolor que se tomó de no poder ser sede de la COP, y estamos muy agradecidos de Madrid, de España, el presidente, que tomaron ellos la iniciativa de poder ofrecernos su casa para hacerlo. Pero este desarrollo de la COP, la instancia más importante, cumbre a nivel planetario de cambio climático, es una oportunidad única y releva el compromiso que nuestro país tiene con la acción climática. Hace pocos días veíamos cómo el presidente nos contaba y el ministro de Energía nos contaba que se va a adelantar el cierre de termoeléctricas. O sea, la descarbonización que ha anunciado el presidente es una realidad, se está acercando a pasos agigantados, y eso significa y releva el compromiso que nuestro país tiene con la acción climática. Ciertamente, toda esta situación que estamos viviendo como país, esta crisis, esta contingencia social, también nos ofrece oportunidades de dialogar, de conversar, de llegar a acuerdos y de finalmente construir juntos el país que tanto queremos. Bueno, precisamente hoy día estamos viviendo una situación bastante especial, ¿verdad? Y es ahí donde ustedes, los Seremi, tienen un mandato presidencial muy especial, y que es salir a terreno, escuchar a la ciudadanía en estos diálogos, ¿verdad? Donde ustedes han estado escuchando a la gente, recibiendo también las recomendaciones, escuchando también las necesidades. Tú has estado también, me imagino, en distintas comunas. Aquí en nuestra región tenemos la zona de sacrificio, ¿verdad? Donde ustedes también han tenido estos conversatorios. Cuéntanos cómo se está llevando a cabo este mandato que está dentro de la agenda social, ¿verdad? Que tiene que salir precisamente de este diálogo ciudadano. Así es. Estos diálogos se están realizando a lo largo de todo el país, y en nuestra región nosotros estamos convocando, nos hemos distribuido los seremis por provincia. Esto lo lidera Desarrollo Social, y es una tremenda oportunidad para estar en contacto directo con las personas en todas las localidades, incluso en aquellas que pueden estar un poco más distantes de la vida urbana. Hace pocos días estuve en Coyihuay compartiendo con familias tremendas, o sea, que viven en un lugar hermoso y que ciertamente están muy afectados por la sequía y los
cambio climático y los desafíos que nos impone. Digamos que Coyihuay, que tengo la suerte de conocer, está en la zona de Quilpué, ¿verdad?, en la provincia de Marga Marga, cerca, se sube, digamos, unas curvas y se llega a un lugar paradisiaco. Así es. Donde hay una comunidad muy activa. Una comunidad muy activa. Así es, Mili. En las últimas dos semanas, el otro día me preguntaban con cuántas personas he estado. Yo calculo que he tenido la tremenda oportunidad de compartir con cerca de 450 personas, conversando, escuchando y fundamentalmente, como yo les planteo a ellos cuando asistimos a los diálogos, es nosotros los seremis estamos acá para escuchar. Por lo tanto, en silencio, con mucha humildad, ese es el mandato que nos ha dado el intendente y el presidente, estar escuchando las inquietudes, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, qué está sintiendo cada uno de nuestros compatriotas frente a los momentos que estamos viviendo, cuál creemos nosotros que es el rol del Estado, cuál creemos nosotros que puede ser el rol que yo como ciudadano puedo tener frente a esta construcción del nuevo Chile que queremos, cuál puede ser mi aporte, mi pequeño granito de arena, cómo en el diálogo, en el mirarnos los unos a los otros, podemos encontrar las soluciones para ser cada día un poquitito mejor. Y en ese sentido me gustaría, Mili, dejarlos invitados a conocer la plataforma www.chilequequeremos.cl. Ahí hay tres formas de participar. La gente puede online, digamos, hacer sus sugerencias, contar su realidad en las distintas comunidades. Efectivamente, hay tres formas de participar. Uno es subir un diálogo o un cabildo autoconvocado que pude haber realizado con mi familia o mi barrio en semanas anteriores. Una segunda forma, que es la que estamos haciendo nosotros ahora, es descargar una guía orientadora con preguntas para hacer un diálogo. 5 personas, 10 personas, no es necesario que sean grupos grandes, y ahí poder consolidar las inquietudes y sugerencias que cada uno de nosotros y expresar abiertamente y francamente nuestro sentir. Y una tercera forma que yo en lo particular sugiero que me gustaría que ojalá todos los chilenos podamos hacerla es responder la consulta individual. Tenemos la tremenda oportunidad de nosotros realizar un proceso de reflexión interno en la intimidad de nuestros hogares y poder responder en forma individual cada una de las preguntas que están ahí establecidas. O sea, creo que no es excluyente hacer los diálogos ciudadanos y por otro lado también darnos el tiempo cada uno de nosotros de contestar la consulta individual en www.chilequequeremos.cl. Eso, hashtag el Chile que queremos. De ahí se tiene que desprender esta agenda social, ¿verdad? Según tu apreciación, lo que has podido recoger en las distintas comunas que te ha tocado visitar, ¿cuál es ese Chile que queremos? ¿Es posible, Vicky, poder compatibilizar el desarrollo, ¿verdad?, con medidas sustentables? Porque hoy día estamos en los niveles más críticos, ¿verdad?, en la historia, de que se tenga registro. Entonces, es un tremendo desafío. Sí, se puede, y de hecho, Quintero y Puchuncaví son una muestra de eso. Comunas y comunidades que han sufrido durante mucho tiempo episodios de contaminación a raíz de lamentables episodios del año pasado y un presidente que tiene el coraje de llevar adelante cambios como nunca antes se habían hecho, hoy tenemos normativa que es equivalente a la comunidad europea. En menos de un año que tenemos las normativas ya vigentes en el territorio de Quintero Puchuncaví, tanto el plan de descontaminación como la norma horaria de dióxido de azufre, en menos de un año, cerca de 8 meses de vigencia de la ley, ya ha disminuido la contaminación en un 46%. Por lo tanto, estos tremendos resultados tienen una sola explicación. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es esa explicación? La explicación que tienen estos tremendos resultados en menos de un año es porque se construyó en conjunto con la comunidad el plan de descontaminación. Más de un 40% de las medidas de este plan, que son medidas fundamentalmente orientadas a las empresas que están en el sector, fueron construidas en conjunto con la comunidad.
más del 40%. Es históricamente el plan de descontaminación a nivel nacional que tiene una mayor participación ciudadana concreta, concisa, que además se refleja en la normativa. Por lo tanto, el presidente Piñera el año pasado dijo vamos a hacer un antes y un después en Quintero, Puchuncaví, y hoy tenemos a los mejores científicos del mundo, tanto de Noruega como de Finlandia, trabajando en ver la huella digital del aire, trabajando en el diagnóstico, la nueva red de monitoreo. Por lo tanto, se puede. El presidente lideró el proceso durante el año pasado y el mismo presidente Piñera es quien está haciendo este llamado de construir en conjunto. Están todos los partidos políticos, tenemos más del 95% de los sectores políticos del país que han firmado un acuerdo de paz social. Tenemos una tremenda oportunidad para reflexionar, para en la intimidad de nuestros hogares, ver cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo nosotros, qué valores le estamos enseñando, cómo eso se refleja en la vida cotidiana. Yo estoy educando a mi hijo para que sea partícipe de una manifestación quemando un contenedor de residuos, o estoy educando a mi hijo para que sea voluntario y esté realizando cortafuegos en los lugares donde hay sequía. Son los niños generalmente lo que nos dan lecciones a nosotros, porque no sé si tú lo compartes, Vicky, pero muchos de ellos ya tienen conciencia que antes no teníamos respecto a la reutilización, ¿verdad?, al reciclaje. ¿Cómo ves tú eso? La verdad que yo creo que es una mirada bien esperanzadora con estas nuevas generaciones que a veces son capaces de decirle a un adulto, señor, ese papel no se bota, o mamá, guárdame las cajas porque o que las botellas sean de vidrio como antes, como en la antigua. Es así, ¿verdad? Absolutamente, los niños tienen una sensibilidad especial, tienen intrínsecamente este cuidado por la naturaleza que nosotros los adultos hemos ido perdiendo a través de esta cultura de lo desechable, de lo instantáneo, todo es rápido, tenemos poco tiempo, la modernidad nos requiere que estemos haciendo mil cosas en paralelo. En cambio, los niños tienen el tiempo de preocuparse, ellos son quienes nos enseñan a los adultos a cambiar nuestros hábitos. Poquitos días atrás tuve la oportunidad de estar en Quillota, donde más de 1000 niños estuvieron aprendiendo técnicas de reciclaje a través del arte, a través de la Fundación Cuna Cultural y la empresa Torres que financió el proyecto. Y ellos mismos decían, en el fondo, ellos se sienten que están enseñándole a los adultos de cómo cuidar el medio ambiente. Hay muchos adultos que son bastante más duros, ¿verdad?, y tienen una visión bastante más crítica de todo estos esfuerzos que la Seremía de Medio Ambiente y que el gobierno está haciendo. Y dicen que las medidas de mitigación, sobre todo del sector industrial, de las comunas que tú mencionabas, Quintero, Puchuncaví, no han sido, Concón también, no han sido suficientes. ¿Qué les dirías tú a esas personas, Vicky, que tienen, está un poquito incrédulo ante lo que se está haciendo? ¿Cómo se pueden informar? Hay también, me imagino, la oportunidad, ¿cierto?, de participar en estos diálogos, porque es hoy día seguramente cuando todos los que quieran contribuir a este cambio pueden hacerlo. Así es, una de las medidas más especiales y particulares que tiene el plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví es justamente lo que mencionas, una relación permanente con la comunidad. La comunidad, durante los episodios, le planteaba a la ministra, al intendente, ustedes están acá, pero después, cuando esto se solucione, nosotros nos vamos a quedar acá con la contaminación y ustedes se van a ir. Por lo tanto, la decisión de nuestro gobierno fue dejar incorporado en la normativa, en el decreto supremo, una relación permanente y continua con la comunidad. Incluso los hemos estado apoyando a la realización de diálogos ciudadanos. Nosotros tenemos una relación muy cercana con la comunidad, tanto de Quintero como de Puchuncaví, a través del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social, donde tenemos 123 medidas que se están implementando y le estamos haciendo seguimiento. Por lo tanto, siempre va a haber personas que les cuesta más creer, hay personas que
prefieren ver el vaso medio lleno. Hay personas que por cultura o por historia o por lo que han vivido tienden a ver el vaso medio vacío, pero lo importante es con mucha humildad acercarse a ellos, contarles lo que estamos trabajando, darles el tiempo, comprenderlos, porque cuando se lleva 50 años de episodio de contaminación, que alguien venga y diga ahora sí va a ser diferente, cuesta creerlo. Vicky, tú sabes que aquí en Empoderadas queremos que las mujeres y que todas las personas vayamos dejando huella, no la huella de carbono, sino que huellas para que otros nos sigan. Así que te quiero invitar a que veamos una cápsula de vitamina B, B de vida, para que podamos empoderarnos de adentro hacia afuera. Cápsula naranja, la zona del bajo vientre, así que manitos acá en el bajo vientre, ¿sí? Entonces, vamos a decir, te veo, te reconozco tristeza, que has debilitado mi fuente de gozo, fuente de gozo. Inhalas y te veo, te reconozco, temor, que has congelado mi erotismo. Sí. Inhalas. Oh. Y así nos damos cuenta que hay no solamente tristeza, temor, enojo, preocupación, que han, esta zona de laboratorios lo han destruido. Y llega el momento que con estas pequeñas aplicaciones vamos reseteando todo eso que nos está pasando. Y es el momento de darle las gracias a las gónadas. Las gónadas son, en el caso de los hombres, los testículos. Y en el caso de las mujeres, los ovarios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Gracias, gónadas. Las felicito, gónadas. En mi caso, ovarios. No importa que no los tengas físicamente, están energéticamente, siempre, aunque te los hayan operado, ¿sí? Las amo, gónadas, los amo, ovarios. Gracias, sistema reproductor completo. Te felicito, sistema reproductor. Te amo, sistema reproductor. Y aquí está toda esta fuente de gozo y de placer. Entonces vas a decir, yo soy gozo, yo soy erotismo, yo soy Afrodita y Apolo, yo soy Shakti y Shiva. Vicky, seguramente si practicas lo que acabamos de ver, tú te vas a sentir mucho mejor. Y bueno, nos sentimos mucho mejor también cuando damos buenas noticias, ¿verdad? Yo sé que tú tienes una primicia que anunciar aquí en Empoderadas, porque todos esos cambios de los que hablamos generalmente necesitan una ley, ¿verdad? O alguna modificación a la legislación vigente. Así que, por favor, Vicky, cuéntanos de qué se trata este proyecto, que de verdad, de lograrlo, va a surgir que se produzca el real cambio que Chile necesita. Así es. Bueno, el regalo para las empoderadas que nos están viendo desde las casas es contarles que efectivamente la ley marco de cambio climático, una política pública que el presidente ha solicitado construir desde las regiones hacia el nivel central, justamente para poder ver cuáles son las características locales que tiene este marco regulatorio
frente a los desafíos que nos impone el cambio climático, va a ser ingresado en poquitos días más, el día 18 de diciembre va a ser ingresado al Congreso. Así que tienen la primicia, porque esto no lo había anunciado antes, que el día 18 de diciembre, Dios mediante, el presidente va a ingresar al Congreso esta ley que es tan importante para poder generar un marco, para poder abordar la acción climática, tanto los desafíos de adaptación como mitigación, con las características locales de cada uno de los lugares. Nosotros acá en la región de Valparaíso contamos con cerca de 7 de los criterios de vulnerabilidad que tiene, que impone el cambio climático, ¿ya? Marejadas, la sequía, o sea, tenemos un sinnúmero de efectos que está produciendo y que es necesario abordar con urgencia, y este marco viene a fortalecer las capacidades también regionales para poder abordarlo. Específicamente también colabora con el cuidado del agua, la protección del agua para el consumo humano. Nos estamos preparando entonces para llegar al 2050, ¿verdad? Con un país limpio, con un país sustentable. Nos estamos preparando. Y no solamente estamos preocupados, estamos ocupados. Pero sí hay algo que es absolutamente relevante, Mili, en relación a lo que conversábamos antes. Nosotros tenemos mucho que aprender de los niños. Y como siempre digo, la acción climática parte por casa. El lavarse los dientes usando un vaso de agua, apagar la luz cuando me retiro de la habitación, reciclar, hacer compostaje, pequeñas desenchufar acciones, los artefactos. Desenchufar los artefactos, uh-huh. Efectivamente, los ladrones de corriente, que eso es verdad. Hacer nuestras casas un poquitito más eficientes durante el invierno para que no se pierda la energía. Hay un sinnúmero de acciones que si nosotros, cada uno de nosotros, aportamos un pequeño granito de arena, podemos lograr un tremendo cambio. Así que la acción climática parte por casa, sin duda. Y aquí en Empoderada estamos aportando con ese granito de arena, Vicky. Así que yo, para terminar, quiero que nos dejes una canción de tu gusto. Tú sabes que además de estar aquí en las pantallas de Quinta Visión, estamos en Radio Valparaíso. Así que terminemos con buena música, tal vez algo que haga alusión a algún recuerdo tuyo o algún mensaje que quieras entregar. En vista de la COP que se está realizando y esta mirada de esperanza que también tenemos con los diálogos ciudadanos, los invito a todos a escuchar Color Esperanza, de Diego Torres. Fantástico. Y muchas gracias por esa primicia. A ustedes muchas gracias también por sintonizar Empoderadas. Nosotras nos vamos a quedar, Vicky, disfrutando aquí con el equipo un rico sushi de Sushi Playa, que ustedes también pueden disfrutar ahí en el quinto sector de Reñaca, también en la avenida Reñaca Concón, para que puedan empezar a prepararse para el fin de semana. Muchas gracias por sintonizar Empoderadas. A ti, Vicky, nuevamente, muchas gracias y éxito, que les vaya bien en el Parlamento con este tremendo proyecto de ley que acaban de presentar. Muchas gracias, Mili, y un saludo grande a todas las mujeres empoderadas que nos están viendo. No se pierda el siguiente capítulo aquí en Quinta Visión, tu canal regional, Radio Valparaíso, y conocerán a nuestra siguiente empoderada.